tiburón ballena es el pez más grande del mundo, con aproximadamente 12 metros de longitud. Habita en aguas cálidas tropicales y subtropicales. Se cree que habita la Tierra desde hace 60 millones de años. Su vientre es totalmente blanco, mientras que su dorso es de un color grisáceo, más oscuro que la mayoría de los tiburones, y con multitud de lunares, líneas horizontales y verticales de color blanco. Estas manchas representan un patrón único en cada espécimen, por lo que se utilizan para identificarlos a la hora de crear su censo. Su piel puede llegar a tener 10 centímetros de grosor, su cuerpo es hidrodinámico, alargado y robusto, presenta varios resaltes longitudinales en la cabeza y el dorso, su cabeza es ancha y aplanada, y en sus laterales se sitúan dos pequeños ojos, detrás de los cuales están los espiráculos. Su enorme boca puede llegar a medir 1,5 metros de ancho. Tiene 5 pares de branquias de gran tamaño, posee un par de aletas dorsales y aletas pectorales, siendo estas últimas muy poderosas. La cola de estos seres puede medir más de 2,5 metros de lado a lado. En los tiburones ballena jóvenes, la aleta superior de la cola es más grande que la aleta inferior. En cambio, la cola de un adulto tiene forma de media luna y es la que les proporciona la propulsión. Es una de las 3 especies de tiburón que se alimenta mediante un mecanismo de filtración de agua. Se alimenta principalmente de fitoplancton, macroalgas y krill, pero a veces también lo hace de crustáceos, como larvas de cangrejo, calamares y bancos de peces pequeños, como anchoas o sardinas. El tiburón ballena succiona gran cantidad de agua, y al cerrar la boca la filtra a través de sus peines branquiales. En el pequeño intervalo de tiempo, entre que cierra la boca y abre sus peines branquiales, el plancton se queda atrapado en los dentículos dermales, y todo lo que mida más de 2 o 3 milímetros de diámetro queda atrapado e inmediatamente engullido. El comportamiento de estos ejemplares es amistoso y curioso. Buscaban el contacto con nosotros y jugaban con las burbujas que expulsaban nuestros equipos.
Con los tiburones ballena de la bahía de Sendrawesi hemos llegado al final de esta expedición que ha marcado mi vida y me ha regalado la sensación de paz en cada inmersión, un mundo que me hace olvidar cualquier problema del mundo terrestre y ha cambiado el ruido de los coches por el sonido de las burbujas de mi propia respiración, recordándome que soy un invitado en un mundo de agua.